mí la música es el alimento de mi espíritu, el alimento de mi alma. Y es el alimento de mi danza también, porque bailo y hago coreografías y hago creaciones. Es el alimento, es mi comida, es mi alimento, sí, de la danza, mi espíritu, de mi alma, de todo. Tu vida. Mi vida, exactamente. Sí. Sí, me acuerdo. Porque es una obra que solamente la he tocado esa vez en mi vida. No la he vuelto a tocar. Bueno, en primer lugar es una obra sasasasa, o sea, imagínate tener a cuatro pianotes en el foro, cuatro intérpretes así chonchos tocando esa maravillosa obra. Y sí me acuerdo porque con Solmen se la sabía súper bien, el coro que me parece que venía de Jalapa, increíble, los solistas y. Pues fue, siempre la primera vez cuando tocas algo, hay una energía, pues sí, una energía tremenda, ¿no? Y que te mantiene, bueno, Stravinsky de por sí te mantiene así por la cuenta. Pero sí fue una experiencia realmente que quisiera volver a repetir, porque nada más la he tocado una vez, entonces. Después te voy a decir que cumplo, yo creo que 32 años ya en forma y antes venía como 2 años de así nomás tocando. La Ofunama ha cambiado muchísimo y para el bien, siento. Hay unos jóvenes, se está como renovando. Y hay unos jóvenes músicos que están entrando ahora muy buenos. Y es padre recordar tiempos atrás cuando estaba Chuy Medina, cuando estaba el maestro Velasco. Y ahora, o sea, imagínate, más de 3 décadas. Entonces me siento en casa. Porque de hecho, antes, justo antes de la pandemia, pensaba que no, yo creo que me voy a jubilar, no sé qué. Paz, viene la pandemia. Nomás pasé un mes sin tocar y sin la Ofunam y ya estaba yo. Morías. Sí, horrible, así, trepando las paredes. Y dije, no, ¿para qué? Si todavía toco, todavía puedo tocar lata. Pues, y entonces voy a seguir hasta que ya sienta que ya no puedo, ¿no? Y toda esta juventud te debe de inyectar algo súper positivo a ti. Exactamente, ¿no? Entre los músicos de la orquesta y también mis bailarines de mi compañía, que siempre son jóvenes, me mantiene así, ¿no? Entonces por eso puedo tocar este tipo de obras que requiere una energía y unos. Ya Ya saben. saben. Ya saben. Sí, que en paz descanse con Lalito cuando nos fuimos de gira a Italia y a Inglaterra, pero sobre todo cuando nos fuimos a Italia, porque fue la primera vez que la orquesta pues, salió así al extranjero, por decir así, lejos. Y compartimos el cuarto. Y bueno, con Lalito pues siempre era. Tú sabes, ¿no? Locuras y locuras con él. Íbamos de shopping, o sea, más bien es una anécdota tal vez, no tanto de la Ofunam, pero de mi amistad que tuve con Lalito, que él estaba en la orquesta desde antes que yo llegara. Entonces, nos fuimos de shopping, nos perdíamos, nos íbamos a los antros, bueno, y. Pues Lalito, la verdad, lo extraño muchísimo. Y pues yo creo que aquí nos está escuchando y pues él sabe que lo extraño mucho y extraño mucho a Carnitas también, porque en esa gira los tres andábamos para arriba y para abajo, o sea, conociendo, nosotros no tomábamos los camiones, sino nosotros íbamos por nuestra parte en los trenes para llegar rápido y para poder conocerlos. Entonces, yo creo que eso es lo primero que me vino a la mente
de la Ofuna, mi, hace mi queridísimo Lalito. Y yo creo que esas son las cosas que te marcan y te hacen continuar con tanto cariño, ¿no? Más allá del trabajo y de la música, las relaciones y los lazos que se crean, ¿no? Con tus compañeros de trabajo. Exactamente. Y está padrísimo que los recuerdes, y yo personalmente sé lo que Lalito significaba para ti. Sí, sí, pues era mi hermanito. Realmente. Lo sé, lo sé, los veía yo. Sí, los veí en el desahogo muchas veces. Sí, no, y no solo yo, pero varios, o sea, todavía llegan y, ¿cómo se extraña Lalito, verdad? Y a Carnitas, eran realmente el pulmón de la orquesta, o uno de ellos, ¿no? De la orquesta, pero bueno. Esta vez te voy a decir que ahora siento que estoy encontrando el sentido de la obra, finalmente. Porque las veces anteriores era técnica, técnica, está repleta la partitura de notas y de técnica y de y aparte es una obra que requiere mucha interpretación, o sea, mucha energía interpretativa. Pero apenas ahora estoy sintiendo que por ahí estoy dominando esto técnicamente y ya puedo como concentrarme en lo que escribió Messiaen. Porque Messiaen era un compositor muy religioso. Compuso todo con esta sensación o este sentido de que está alabando a Dios, ¿no? Entonces su música para mí es una cosa más allá que, o sea, de la espiritualidad. Sí, exactamente. Entonces apenas estoy como raspando ese lado interpretativo, porque ya técnicamente por ahí... O sea, ya lo dominas. Ya, por ahí voy. O sea, hay cosas que me faltan todavía. Porque es una obra que creo que necesito tocarla y tocarla muchas veces. 10 veces, y ya la décima vez, ya vamos a grabarla en Deutsche Grand, ¿no? Con la Filarmónica de la UNAM, ¿no? Pero sí, o sea, pero sí lo estoy disfrutando mucho más ahora esta vez que las veces anteriores. ¿Físicamente requiere de algún proceso especial? Físicamente requiere un entrenamiento tremendo, o sea, me tuve que empezar a entrenar, porque ya había dejado de entrenarme, porque pues por las actividades de la orquesta y las actividades de mi compañía de danza, como que me dejé un poco a un lado. Pero requiere entrenamiento físico fuerte, o sea, realmente ponerte fuerte. Y ahora, después de este ensayo, estoy bien, pero físicamente estoy agotado, o sea, la verdad. Y tenemos jueves, viernes, doble el sábado, porque el ensayo tiene que ser mañana y en la noche. Pero sí. No. O sea que el domingo... Glu, glu, glu. Pero entonces Turangalila para ti es una obra que cada vez que la interpretas te deja algo, le encuentras algo, hay un nuevo aprendizaje para ti con Turangalila. Sí, no, yo creo que si la interpreto 20 veces voy a seguir encontrando cosas. Porque es tan compleja, tan exuberante, tan... O sea, es una cosa que te tienes que abandonar. Totalmente. Y para poder hacer eso, te lo tienes que tener bien aprendido. No sé si me explico, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Es como salir de ti. Exacto. Interpretar. Exactamente. Y llegar como a este punto espiritual que dices que Messiaen quería... Exactamente. Alabar en esta. Exactamente, justo eso. Sí. Bueno, ya sabes que él es una obra, es un canto al amor, una sinfonía para amores, para el tiempo, para los cosmos, abarca una cosa de, o sea, tremenda, o sea, enorme. Y para mí sí me llena, y yo me identifico personalmente con esta obra. Simplemente, bueno, Messiaen, yo creo que por lo espiritual, o sea,
Y lo dice, pues decía, porque no sé qué, hemos aquí con músicos de la Ofuná, hemos interpretado el cuarteto para el fin de los tiempos, que él lo hizo en un campo de concentración. Pero es, te lleva a niveles cuando lo estás tocando, como tú dices, empiezas a separarte y empiezas a ver el mundo de lejos, o sea, como que te da a probar un poquito lo que yo pienso que puede ser el cielo, te da a probar. No sé si sí, soy sí, claro. Muy, pero así lo siento, ¿no? Así lo... Y es esa magia celestial, podría decirse. Esa es esa magia celestial, exactamente. Y así lo siento. Pues ¿cómo no vas a acabar gran saco? Sí. Pues muchísimas gracias, Wayne. Siempre es un placer conversar contigo. Es un placer tenerte solista y gozarte cada concierto, estés o no de solista, ¿sabes? Ah, gracias a ustedes, la verdad, son unos amores, la verdad.